Carta Vieja, Ecomax Turbo, Alimento de Campeones, Ganadera 3E Esquivel, Repuestos y Herramientas a la Solución, Gamrow, Agroganadera Manchuila, Distribuidora Vida Light S.A., Doctora Jessy Santa María, DV Animal Health Corporation, Jujucales Farms, Seguros Aixa, Padrillo Skipper Zooms, de Rolando Durango, Vida Verde Market, Inveragro Panamá, Farmacia Lanis y Mundo Rodeo presenta Protagonistas. Bien, señores, tengan todos muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Protagonistas de Mundo Rodeo en una noche especial, un poco lluviosa acá en Chiriquí, prácticamente desde ayer. Y pues hoy ha amanecido lloviendo, paró un poco y pues sigue lloviendo. Pero aquí estamos compartiendo con todos ustedes en nuestro segmento de Protagonistas de Mundo Rodeo en esta noche especial, compartiendo con el señor Alex Quiroz González en Protagonistas de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero. Un vaquero que pues actualmente está en el equipo de los fundadores de Gualaca. Un vaquero que fue a representarnos por el equipo de Chiriquí Oriente en clubes de campeones con los fundadores de Gualaca. Y dieron lo mejor de sí en ese campeonato en la pista La Herradura en Herrera. Así que bienvenido, señor Alex. Aquí vamos, como quien dice, a conversar, a hablar de todo un poco. Ahí pues bien, como quien dice, usted en su hogar y yo en el mío, pues en base a esta situación que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, es para, pues como quien dice, salir un poco de la rutina normal que se está viviendo y pues como brindar o llevarles a las personas pues un conocimiento más de diferentes vaqueros que vemos siempre en pista. Bienvenido, buenas noches, señor Alex. Queremos saber qué significa para usted el deporte de los lazos. Buenas noches, Henry. Oye, primero que nada, darle gracias a Dios y a ti por tenerme presente en la entrevista de Mundo Rodeo. Oye, para mí significa mucho los lazos, lo traigo en la sangre, porque desde chico en la finca trabajábamos ganado, pues. Mi papá siempre tuvo ganado y nosotros, la verdad, nos criamos en eso, pues. Muy bonito y veía siempre mi hermano, amigo, que empezó desde temprano. Y bueno, no tuve la suerte yo empezar tampoco así, no tenía caballo, mi papá no le gustaba que anduviéramos en eso, dice que era muy costoso. Bueno, ya cuando se hizo ya mayoría de edad, tuve mi primer caballo, inicié por ahí un equipo que era de Chino Navarro. Oye, ahí inicié, por ahí iba a veces, de vez en cuando, no era siempre porque no tenía la facilidad. Claro, claro. Ok, perfecto, perfecto. Le entiendo, le entiendo. Bueno, como bien nos dice, ¿qué significa para usted el deporte de los lazos? Lo significa pues prácticamente todo, todo. Y es algo pues un deporte que tanto le apasiona. Y como lo dice, pues quizás a temprana edad de trabajar en la finca con los familiares y esto. No era para papá, como bien dice uno, quizás no era algo que valiera la pena, ¿no? Quizás no, pero bueno, poco a poco y así pues a su mayoría de edad, a sus 18 años, es en donde usted prácticamente que usted recuerde que usted dice, wow, marcó mi vida el deporte de los lazos. Y de ahí en adelante, o sea, aunque sea un pool o una birria o algo cuando pequeño, que usted recuerde cuando inició en el deporte, más o menos, así de esa manera. Empecé a trabajar con Chaquito López, me cedí un caballo, empezamos por ahí a ir a los pools, me fue gustando. Bueno, ya él estaba en el equipo de Plan de Chorcha, y dice, Ale, te voy a dar el caballo, yo te cargo. Y iniciamos. Bueno, no podía ir siempre. Y entonces, bueno, ya empecé a trabajar. Y bueno, a veces iba, a veces no iba, no tenía suficiente. Vivíamos lejos, pues. Se me hacía duro. Claro, claro. Ok, perfecto. Prácticamente entonces a los 18 años es donde entonces inicia usted en el deporte de los lazos, ¿cierto?
Sí, así mismo, pero ya como a los 25, entonces sí empezamos ya De lleno. de lleno, podía salir más y íbamos a unos pool que se daban en Jorones, eso eran Veraguas por allá. Siempre salíamos por allá a competencias y eso, y nos iba gustando. Muy bonito eso por allá y conocer equipos de allá, pues, y amistades. Muy bonito. ¿Tuvo alguna inspiración usted para estar en el deporte de los lazos? Bueno, la verdad, yo veía siempre al equipo que inició aquí, que fueron los fundadores. Veía a mi hermano, siempre él, bueno, él tenía el apoyo, siempre él era montador de caballo, tenía buenos caballos. Bueno, no eran de él, pues, pero le daban, lo hacía Ricardo, Billo Vergara, Miguel Miranda, Pedro, Belo Heitia, toda esa gente, Eka, toda esa gente le daba caballo a él. Y él, cuando salía, nosotros montábamos los caballos. No se daba cuenta porque yo no estaba allá en la finca. No poníamos a soviar el pelo porque ni silla teníamos. Éramos 9 hermanos. Bueno, los más chicos no. Poníamos en eso, pues, a soñar en pelo, a veces amarrábamos de la cola, y muy bonito. Sí, había una quebrada muy linda, nos íbamos para allá a nadar caballo. De ahí también salimos cuando empecé a salir acá, había un señor que se llamaba César Pití, hacía unos eventos en la feria. Nos empezó a invitar, pues, así equipos de pool, había de ordeño, había de rescate, había de lazo y maneo, de persoga, de ordeño. Éramos los tres, Mingo, Fluffy y yo, en persona. Oye, tenía equipo hasta de Costa Rica, y siempre que nos tocaba, siempre traíamos algo para la casa. Trofeo. Era muy, 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 muy bonito. Eso de ordeño, mi hermano Mingo, eso era un experto. Llegábamos, lo cogíamos, eso era a ambas manos. Sin manera de nada, te ese hombre pegado de una teta, una vaca que era muy bonito. Y las persogas, soguearon una novilla, llevaban, estaba el lote, echaban 12 novillas. Coger dos, persogarla, rescate, caballo en pelo, eran entre los tres. Bueno, poníamos el más pesado primero que nos rescatara, allí era como 50 metros. Y lo rescatábamos en pelo, se montaba, iban, lo dejaban y volvían. Muy bonito eso, ahí nos fuimos inspirando, eso lo hacían en la feria. Y bueno, tuvimos varios premios ahí, y ya entonces me fue gustando los lazos, y siempre estuvimos ahí en lo que era el deporte. Claro. Y siempre, pues, como bien lo dice, en ese compartir de familia, en ese convivir de ustedes, y que cuando salían y iban, pues, para esas representaciones, prácticamente lo hacían en conjunto, ¿no? Y pues cada uno aplicaba sus habilidades. Uno tenía una habilidad, como bien lo dice Mingo, acá en el ordeño, usted en otra cuestión, el otro el más pesado. O sea, buscaban la manera y la forma para de igual Y nos acomodaban. exacto, se acomodaban para, pues, como quien dice, hacer lucir esos eventos y tipo de eventos. ¿Y qué año más o menos recuerda usted que eran esos, perdón, tipo de eventos que se hacían? Fue como en el 97, 98, por allá. Sí, hicieron ese evento. Estaban los compadres también, vinieron. Invitaron, bueno, a mi hermano Rafi. Participó en la Villa de Oro. Se la llevó. Había que hacer toda clase de eventos ahí, montar, de todo teníamos que hacer. Bueno, él fue el que fue a representar acá. Y bueno, se trajo de Villa de Oro. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De verdad que son momentos especiales, ¿no? Que se reviven y pues compartimos, ¿no? El deporte de los lazos hoy en día se ve mucho lazo, 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 lazo. Y esto, pues, más es con cómo han ido
involucrándose provincia tras provincia y ya compromete más al deporte y pues en unas que otras ocasiones sale una manea, sale unos barriles, pero en aquel entonces, como bien lo dice, habían unas actividades donde se aplicaban lo que era la actividad diaria de un vaquero prácticamente, una actividad diaria de un vaquero, que si monta el caballo, que si montas al ternero o montas al novillo, que si ordeñas, o sea, tantas cosas que hermosas que se viven realmente en los potreros, que se viven realmente en una finca, y pues sé que hay muchas personas que se identifican, ¿no?, con este tipo de deporte o de este tipo de pules, ¿no?, que se hacían en su entonces. De verdad que es muy interesante, y de ahí pues es donde nace o viene entrando Ale Quiroz, conociendo cada una de estas cosas y, como quien dice, yendo y aportando y poniendo su granito de arena. El primer equipo que usted representó en el equipo en el deporte de los lazos, ¿cuál fue? Plan de Chorcha. Estaba Chino Navajo, el señor Cholo, y el equipo estaba Chaquito López, habíamos muchos. Yo recuerdo, no recuerdo mucho ahí, estaba, bueno, de verdad no recuerdo mucho ahí. Pero ahí entonces eso fue en el plan de Chorcha, en el primer equipo que usted tuvo. El primer equipo. Y para usted llegar a como está hoy en día en el equipo de los fundadores de Hualaca, o sea, quisiera saber cuál fue su recorrido. Si fue de ahí directo al equipo de Hualaca, del los fundadores de Hualaca, o fue a otro equipo para entonces después llegar al equipo de Hualaca. Fue en otro equipo. De ahí me fui a los Independientes clasificamos mi hijo y yo, y fuimos a Veragua a participar a Veragua, que se hacía A y B equipo. Ajá. Participamos ahí en el centenario. Sí, ahí estuvimos follando, pero fue en los Independientes. De ahí me alejé de los lazos, tuve un problema, un accidente muy grande. Fui después a soñar por allá en equipo, pues, y un amigo me prestó un caballo, amigo de Caldera por allá. Me llevé el caballo, y no estaba apto para soñar. Hoy el primer lazo llegué, soñé bien. El segundo lazo, el caballo se me fue al aire, se me viró. El caballo me cayó encima, me perforó un riñón. Me alejé del lazo. Acuérdate que esos son los domingos. Y la clínica, el hospital, eso es muy duro un domingo. Recuerdo, llegué a Andecatán. Llegué y me atendieron, me canalizaron y todo. Estaba por dentro, estaba destrozado. Oye, y me atendió una doctora y dice, bueno, voy a ponerte un medicamento, hoy es domingo, vienes el lunes para atenderte. Tienes que hacerte ultrasonido, todo eso. Oye, yo estaba en la cama y, como mandado de Dios, llegó un doctor que yo conocía y llegó a saludarme. Dice, oye, Ale, ¿qué te pasó? Yo, no, me golpeé un caballo, así. Y le iba a saludar, no pude saludar, se me cayó la mano. Dice el amigo, oye, tú no puedes ir para la casa, y a mí me ha salido. Tú no puedes ir para la casa. Vino, cogió el teléfono y llamó al regional. Mandaron ambulancia, mandaron una enfermera, me llevaron. Me estaban esperando allá. Como mandado de Dios, había un doctor, que recuerdo que se llama Chabel. Dijo, yo lo voy a atender. Oye, llegando ya, yo nada más tenía 6 de módulo y estaba desmayado. El doctor me atendió, me abrieron. Eso fue en San Carlos, ¿sabe? Me atendió, me abrió. Tuve como 3 días en coma. Y de ahí, bueno, yo era muy fuerte. De ahí a los 10 días me dieron salida, mierda. Una operación que me abrieron todo, me tiraron todo esto. A los 10 días me dieron de alta. Bueno, muchas amistades vinieron a la casa. Yo soy transportista, la junta aquí de Gualacabaví. Muchas amistades llegaron, me dieron fuerza.
Yo manejé colegial, conocí a mucha gente. Llegaron a visitarme y eso me viera la grapa que me pusieron. Estaba así por dentro, una grapa por fuera, no podía ni moverme. Ajá. Y salí. Diosito me dio la oportunidad de la segunda oportunidad, pues. Y de ahí fui a clasificar en los 4-5. Fuimos a. O sea, pero ese segundo equipo que usted me dice fue de los Independientes, como me lo está diciendo, ya en el equipo, como quien dice, formó parte de otro equipo, fue en los Independientes, pasa este accidente, sí. Se aleja del deporte de los lazos, cuando nuevamente regresa usted al deporte, viene siendo prácticamente cuando ya entra la clasificación de los 45, ¿cierto? Empecé unos equipos por ahí que eran, como te digo, eran equipos chicos, por lo menos ellos me iban a dar la oportunidad de yo irme afianzando, pues, porque yo quería empezar a tirar mis lazos. Empecé un equipo de aquí que le llamaban los Taurinos, por ahí empecé a soguear porque era un equipo chico de pelados que estaban empezando. Bueno, ahí ellos me dieron la oportunidad, yo iba. Siempre, bueno, yo era un tipo que les marcaba, yo me ponían de 9, 10. Siempre yo les iba a hacer trabajo, pero como tenía ese problema, ya yo fui a atender de nada más de asegurar. Yo era antes de soldarle 2, 3 y pico, pero ya después, entonces, cuando el problema, me fui afianzando, y entonces decidí a clasificar para los 4-5. Ah, ok. Perfecto. Y entonces fui y clasifiqué. Fuimos a Los Santos, en la pista La Mejorana. Ahí fuimos a soldar por primera, la segunda vez, pues, el campeonato ahí en los 4-5. Muy bonito eso. Muchas amistades que anduvieron ahí, amigos, la gente de San Carlos, de Poblé. Oye, muy bonito, porque uno estaba en el hotel, ellos llegaban a llamarte, oye, vamos a desayunar, vamos a almorzar. Uno conoce tantos amigos, es muy bonito. Claro, y la claro. Gente de Los Santos, muy buena, porque tuviera que llegábamos a un restaurante, nos hicimos tan amigos ahí que nos llevaba la comida a la pista. Porque nos hospedábamos cerca de la feria de Azuero. Y de ahí viajábamos ya, que estaba distante, ¿verdad? Ajá. A la pista La Mejorana. Bueno, de ahí viajaban unos amigos ahí conmigo, Dario Castillo, Ari Castillo, estaba González, no recuerdo cómo se llama. Bueno, ahí participamos. Y la verdad, muy bonito, estaba el señor Negro Beitia. Señor Alex, una consulta, fecha de nacimiento, edad y dónde reside actualmente usted. 23 de febrero del 68, yo resido aquí en Gualaca. Okay. Actualmente se dedica al transporte, ¿no? Sí. Transportista, o sea, un bus de David, Gualaca, Gualaca, David. Sí mismo. Correcto. ¿De dónde es oriundo prácticamente? ¿Viene siendo oriundo de qué lugar? Soy de aquí, de Barrigón, de Gualaca. Una finca tenía mi padre lejos. Bueno, tuvimos que salir de ahí porque hicieron una represa. Eso quedó negado en agua. Pero muy lindo ahí. Unas casas de tambo, de alto, muy lindas. Habían quebradas a ambos lados. Unos llanos que hacíamos ensayos de caballo ahí. ¿Qué es lo que no hacíamos ahí? Había un palo de higo que hacíamos unas hamacas, nos decíamos unos a otros, como éramos tantos, 9 hermanos, siquiera. Muy bonito. Sí. Y prácticamente entonces eso se perdió. Todo eso se perdió. Bueno, mi hermano mío quedó como una parte que le llaman Buenos Aires. Allá me tocó a mí. Yo les
le vendí mi parte a él, porque no era tanto así, entonces para que está viajando así, mejor le vendí a él y él quedó con eso. Y lo demás quedó en agua. Ahí eran como 200 hectáreas. Y una de las partes está en reforestación y eso. Y eso no se deja tocar ahí. Entonces me hicieron salir. Y bueno, aquí estamos. Qué bueno, de verdad. Algo como un pequeño resumen, ¿no? Nos cuenta usted de su trayectoria en el deporte de los lazos, en lo cual quizás hoy no pudiera estar con nosotros contándonos. Hoy quizás no pudiera haber estado con nosotros contándola, pero Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Dios nos da. Mire que Mundo Rodeo en protagonista es algo muy, muy bonito porque son cosas que pasan como cualquier deportista, en especial, sea de fútbol, sea de basquetbol, cual sea. Tantas tragedias que me dio la oportunidad de conocer al Señor de los Santos miércoles, que tiene pues un percance pues de cáncer. Pero dice, voy, aquí seguí, ya superé eso y voy para adelante. Ahora con usted nos cuenta esto que le pasó en su momento, que de verdad son cosas que quizás si no hubiera llegado ese médico, como bien nos dice usted, como mandado de Dios, no hubiera ni demorado mucho Ocurrir esta llegando, nota. exacto, y hubiera ido en camino y ahí mismo pues hubiera pasado una tragedia, ni Dios quiera, ¿no? Pero lo bonito de todo esto es que damos a conocer todo este tipo de historias, de motivaciones y de que son vaqueros que hoy en día en la actualidad se mantienen activos. Quizás no pudo alcanzar Alex Quiroz González tantas cosas, pero debido pues a este accidente que le pasa. Y como bien lo dice, antes yo era de 2-2-3-2-3, un hombre muy puertero que pues era algo normal. De todos ustedes como vaqueros de Hualaca y en ese entonces ese tipo de nivel que se vivía, ¿no? Y pues dada la circunstancia después de todo esto, retorna nuevamente al deporte, pero como quien dice, voy a bajar mi nivel, no bajar mi nivel, mantengo mi nivel, pero soy más efectivo, soy más seguro y llego a convertir mi lazo, como hoy en día en la actualidad se le ve. Así haciendo su trabajo. De verdad que muy interesante, señores, muy interesante porque hay cosas que pasan en la vida y es bueno conocer, por eso está el segmento de protagonista. Es muy bueno conocerlo porque quizás nadie lo conocía. Habían personas, los allegados, los conocidos, los de su pueblo, los que lo visitaban, que quizás lo conocían. Pero yo en lo personal lo conocía y sé que muchos han visto a Alex Quiroz quizás y lo pudieron ver en las pantallas de TV Max en el campeonato de clubes, ahí tirando un lazo, pero nadie sabe en realidad el de atrás o qué pasa detrás de esto, qué ha pasado muy detrás de todo esto. Y de verdad que es muy interesante y muy bonito compartir. Y mire, pues esa historia, como bien nos dice usted a nosotros, de una pues de una finca que tienen como en familia, ¿no? Todos, y pues, wow, o sea, pasa esto que no es lo que se busca, no es lo que se quiere, pues. Pero bueno, una firma, un tratado que se dio, nadie sabe, ¿no? A quienes más afectan y pues pasaron ustedes como afectados. Pero lo importante es que uno se reinventa y sigue hacia adelante porque por más, como quien dice, portillos se cierren al término muy campesino, muchos se seguirán abriendo. O sea, es lo importante y lo bueno pues que da en esto de nuestro segmento de protagonista y en esto pues que tratamos de compartir con todos ustedes en esta noche compartiendo con el señor Alex Quiroz González en Protagonistas de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero. Cuéntenos, señor Alex, ya nos contó prácticamente este resumen de su vida, de su historia, y quizás no es un vaquero, y ahora entiendo el porqué, porque Pablo me comentaba unas cosas por acá atrás y todo, pero yo digo, no, no hay problema, no se preocupe, dígale, señor Alex, que no se preocupe. No es tanto la trayectoria, pienso yo, la trayectoria de un vaquero es algo que digo, cada uno, y si Dios le da la oportunidad, bienvenido sea. Pero si hay como quien dice, un freno de mano,
que quizás es un freno de mano que uno mismo es el que toma la decisión de bajarlo y seguir, ¿no? Pero en el momento que uno toma la decisión, lo hace. Pero quizás pudo haber sido un freno de mano permanente y más nunca puede uno seguir. Hubo una pausa, pero usted siguió en el transcurso del tiempo, en el transcurso de saber sobrellevar todo esto, porque no fue fácil, me imagino, de psicológicamente sobrellevarlo, en seguir o montar por primera vez un caballo después de un accidente, después de algo. Son tantas cosas que uno tiene, como quien dice, que madurar, que llevar y como quien dice adaptarse para ir, pues como quien dice, en su momento hacer su representación. ¿Cuántos campeonatos nacionales de lazo ha podido usted participar entre los mayores de 45 años? ¿Se ha tenido la oportunidad de participar también en nacionales de lazo o clubes de campeones? ¿Cuántos ha podido usted participar? Y cuentan también los no federados también para nosotros. Sí, bueno, he estado como en seis y ahora últimamente, antes de la pandemia, estaba clasificado para ir a dos más, en Vaqueros de Panamá y en los 4-5. Sí. Perfecto, perfecto. Son seis. Señor Alex, esa sensación de por primera vez lucir en ese campeonato o clubes de campeones, en ese primero que usted va a participar, esa sensación de usted de ir para un campeonato, de lucir su camiseta chiricana, ¿cómo se siente usted o cómo se sintió usted en ese primer campeonato? Que usted sabe que va para un campeonato o clubes de campeones o cual sea. ¿Cómo se siente usted, señor Alex? Oye, muy nervioso y la verdad, bueno, no tenía para transportar mi caballo. Esa vez que fui a Veragua, no tenía y era costoso, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo tenía compré un carrito, un sedán, era un Corolla. Vine y el hijo sí le cedieron una yegua. Yo me fui a Veragua, llevaba mi silla, todo ahí. Llegué a Veragua, el señor Pastor González me prestó un caballo pinto que él tiene muy bueno, me lo llevó a la pista. Ahí participé en ese caballo, gracias a Dios no tuve banca, desde que inicié hasta la final, no supe lo que era la banca. En los 4-5, bueno, allá en Guararé sí, sí le dieron la oportunidad a todos, pues. Y también tuvimos en Chorrea, que fue el tercero. Muy bonito también, bueno, allá. Señor Alex, pero una consulta. Quizás, y yo lo entiendo y no se preocupe ni nada, pero ¿cómo se sintió usted en ese primer llamado, cuando lo llaman a la pista? ¿Qué pasó por su mente? Oye, primero, una alegría muy grande porque yo veía siempre a esta gente grande de acá, pues lo que eran los fundadores, mi hermano, siempre era el que tenía la oportunidad de ir. Y la verdad, me sentí muy, muy alegre y ánimo de tirar ese primer lazo. Y me tocó hacerlo y la verdad lo hice y seguí, pero cargaba una máquina también, caballo Pastor González. Claro, Muy bueno perfecto, que estaba ahí. perfecto, perfecto. Ese momento es especial para tanto usted y para nosotros. Es importante resaltar ese momento porque son alegrías y son momentos que como vaquero no va a olvidar ese primer momento y no va a olvidar ahorita en la actualidad, aunque estemos en pausa, ese último campeonato nacional de lazo. O sea, son momentos muy especiales que como vaquero, un vaquero nunca va a olvidar. De verdad que muy, 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 muy bueno compartir con usted en esta noche, señor Alex Quirós González, en Protagonistas de Mundo Rodeo. Señores, vamos a tener. ¿De dónde sale eso de cañonero? Cañonero, bueno, un amigo aquí siempre dice, oye, ¿cómo te sientes? Y le decía, oye, cañonero, con ganas de ir a tirar mi lazo, me sentía con todas las ganas. Claro. Y esa era la invitación que le daban los amigos a uno, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad para mí era una inspiración. Y bueno, y la verdad, le doy gracias a Dios, pues, que me dio la oportunidad que los hermanos hablaron con el señor Ricardo y me dio la oportunidad
de entrar en el equipo. Hoy, y estando en el equipo, nos dio la oportunidad de ir a representar a Chiriquí Oriente. Muy bonito. Qué bueno, traje, qué bueno. Los tres, hermano. Sí. Que me imagino, yo me imagino. Y ahí su hermano, el otro hermano de usted, está en tentativa. También por ahí pude conseguir el número, no me he podido poner en contacto con él. Pero ahí vamos a poder, a ver en un momento, hacer esa entrevista. Usted, mire, le soy sincero, y es normal, es normal. Yo tengo un guión aquí que llevo con las preguntas. Y yo sé que usted tiene allá un guión donde está, pues, como prácticamente su resumen de su historia. Y de eso se trata, es lo normal. Es lo normal, y pues más cuando uno quiere y uno como persona se prepara para dar una buena presentación. Y es lo bueno, y ¿sabe qué me gusta de todo esto? Que es una persona muy humilde, muy sencilla, y al momento de aceptar o decir algo, como lo ha dicho usted en este momento, de decir, a veces no podíamos participar porque no podía, no existía, o sea, no existía ese factor para poder hacerlo. Y eso es lo que hace a uno motivar para echar hacia adelante. Quizás hoy en día muchas personas, muchos niños, muchos infantos, o lo están viviendo. Pueden ser que muchos niños lo pueden estar viviendo. Pero no hay motivo, no hay restricción. Entonces, al ver protagonista, al ver esto, si tienen la oportunidad, se me da, el señor tiene tanto año, yo todavía puedo. Yo sé que algún día voy a ser un profesional y voy a poder hacerlo. Voy a poder tener algo y voy a poder hacerlo y voy a poder estar en una pista. Voy a poder lucir mi camisa de mi provincia. Y de eso es lo que se trata, y es lo bonito y es lo importante de resaltar en esta noche en Protagonistas de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero. Señores, que le contamos que estamos de aniversario en mes de diciembre, primero Dios, estaremos de aniversario compartiendo con todos ustedes. Vamos a una pequeña pausa comercial, señor Alex, y retornamos en breve con mucho más de Protagonistas de Mundo Rodeo, y queremos conocer cómo es su preparación para una preselección nacional. Cómo se prepara Alex Quiroz González para una preselección nacional. Pero esto es al volver, después de este pequeño cambio comercial, y retornamos en breve con mucho más de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero, compartiendo en esta noche con el señor Alex Quiroz González. Él directamente desde Hualaca, nosotros aquí en Chiriquí, aquí en Bugaba, ¿no? Él igual está en Chiriquí, pero él en Hualaca y nosotros en la Concepción Bugaba. Ya retornamos en breve con más. Hace 3 años nació la idea de complacer a los amantes de un bonito deporte que cada día crece en el corazón a pesar de la situación que todos vivimos. Hace 3 años nació Mundo Rodeo. Sí, Mundo Rodeo es perseverancia. Mundo Rodeo es destreza, competitividad. Mundo Rodeo es sentimientos. Sin dudas, Mundo Rodeo es lo inevitable del vaquero. Y te invitamos a celebrar nuestro 3er aniversario, donde puedes ganar una preciosa montura de tapiz Giovanni, un burraje del padrillo Grace Lena Dog, SDP Buffalo Ranch, de ganadera JK, y una sesión de fotos. Mayor información al 6284-0636, 6284-0636. Una forma especial para juntos celebrar el aniversario número 3 de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero.
Bien, señores, gracias a todos nuestros grandes patrocinadores que hacen posible que lleguemos a todos ustedes siempre. Oiga, aquí brindando con, oiga, aquí ve, esto es esta botellita que tenemos aquí a un lado, de Cartavieja 8 años WCAS. No, hombre, no, hay una excelente promoción ahora para Fiestas Patrias, primero Dios, de Cartavieja. Grandes patrocinadores que siempre están con nosotros, de verdad agradecidos mil, doctora Jessy Santa María, ganadera 3 Esquivel, también está con nosotros DB Animal Health Corporation, agroganadera Manchuila, también contamos con el gentil patrocinio de Cumax Turbo, alimento de campeones, oiga, también gracias a Gumroad, tú eres la actitud, esta gorras que estamos promocionando, que son de nosotros también, y estamos pues a su disposición. Gumroad, tú eres la actitud. También gracias a distribuidora Vida Light S.A., Ron Cartavieja, el primer ron de Panamá, Ron Cartavieja, Vida Verde Market, Inveragro Panamá, otro de nuestros grandes patrocinadores, de verdad que compartiendo en esta noche con el señor Alex Quiroz González, en Protagonistas de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero. Señor Alex, cuéntenos un poco, oiga, ya me están preguntando por ahí cómo se hace para participar con los boletos y todo esto del aniversario de Mundo Rodeo. Con mucho gusto, se pueden contactar al teléfono de nosotros, 628-406-36, 628-406-36, y usted adquiere su, o participa, ¿no?, en ese tercer aniversario de Mundo Rodeo, donde es una montura de tapiz Giovanni. Es el costo de esa montura, es de 2.000 balboas, imagínese usted, 2.000 balboas, y viene con su pechera. El segundo lugar, el padrillo Grace Lina Dog, de ganadera JK, y el tercer lugar es una sesión de fotos. Cuéntenos, señor Alex, ¿cómo usted se prepara para cuando va a una preselección nacional, como quien dice, ahí al ring, a, pues, como quien dice, a mantener y estar y poder estar dentro de la selección nacional? Bueno, los sábados dormir temprano, no trasnocharse. Bueno, la verdad ya no tomo, desde que me pasó el accidente no tomo, y bueno, echarle ganas nada más, siempre compartir con los amigos, que son muchos, que siempre le dan la inspiración a uno, que le eche ganas pues a los lazos y tratar de hacer lo mejor. Ok, entonces, cuando es su preparación, usted se prepara desde el sábado, dormir temprano, y pues, ¿cómo, cuando entonces llega a la pista y todo esto, ya pues es como quien dice, uno fresco y organizado pues para lo que es la preselección, ¿no? Sí, siempre una práctica los miércoles por ahí, tirar sus lacitos, por lo menos 8 o 10 lazos, y depende cómo uno ande, pues, si no, le sube la dosis. Exacto. No, 5 días más. Dijo el otro, depende cómo ande el pulso, dónde esté la zona. Así mismo. La cuestión es afinar. Qué bueno. Cuéntenos algún campeonato o algún momento especial en el deporte, sea cualquier ronda regular o algo, algún momento que nunca va a olvidar. Bueno, esa vez que estuvimos en Chojera, el equipo se portó muy bonito porque mi hermano amigo estaba de cumpleaños. No sé de dónde sacaron dulce, lo trajeron, cantaron el cumpleaños. Y la verdad que muy bonito, los compañeros, cómo la pasamos, pues. Y un cumpleaños que pasó con el hermano, pues. Muy bonito, que no voy a olvidar eso. Y tampoco pues que olvidarán que entraron de 4 en ese año, ¿no? Entraron como quien dice raspando, sí, y de ahí barrieron con todos. La verdad estábamos quedados. Y ya a lo último topamos con Chiriquí, su occidente, que verdad era duro. Y se nos dio la oportunidad y les ganamos. Y fuimos a la final. Nos tocó con los Santos. Muy duro, bueno, pero salimos por Telemar también ahí esa vez. La verdad, muy bonito. Y las amistades, pues, los que anduvieron allí, andaba Fudo Castrellón, que pasaron tantas cosas también por allá.
que uno no puede olvidar. Estaba mi hermano Sánchez. Muy bonito su campeonato, ¿verdad? Y mucha gente que uno conoce. Se acercó una niña también, que yo recuerdo que prácticamente ya cuando clasificamos, que estábamos para semifinal, se acercó una niña que era de las Damas Ortega. Dice, oiga, ¿dónde consiguió esa pechera? Era una pechera caballo que resaltaba, pues. Y le digo, mire, si nosotros vamos a la final y ganamos, cuente con esa pechera que yo te la voy a regalar. Y se nos dio. Y muy bonito, nos llamaron al centro de la pista para yo entregar. Eso tampoco lo voy a olvidar. Muy bonito. ¿Le entregó la pechera a la niña? Se la regalé. El equipo que cargaba el caballo, se lo regalé. Oh, sí. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno, son momentos muy especiales, ¿no? Que pasan fuera de una pista, porque antes de entrar a una pista hay un mundo entero, un mundo grande, preparación, tantas cosas. Y pues en un campeonato hay tantas cosas que pasan, como bien lo dice usted, como ese cumpleaños de su hermano, eso de la niña que se le acerca y le dice, y usted le dijo, mira, tranquilamente, o sea, uno como... No con ganas de querer, lógico que uno quisiera, ¿no? Quiere estar dentro de la final, pero uno lo dice, mira, tranquilamente esto, y se dieron, y usted, como quien dice, cumplió su palabra, y ahí estuvo el regalo para ella. Y de verdad que muy bonito y muy interesante, señores, en esta noche compartiendo con el señor Alex Quiroz González. Señor Alex, muy independientemente que se le ve hoy en día a usted de un vaquero seguro, o sea, al momento de ir a la pista, de ir a entrar a la arena, es un vaquero de asegurar su lazo, 5, 6, 7 segundos, por ahí, por mucho, 7, 8 segundos se le ve acostumbrado en tirar un lazo. Pero aparte de eso, de tener, como quien dice, esa tranquilidad y esa gana de asegurar su lazo, aparte de eso, señor Alex, se le ven otro tipo de destreza. Quizás el lazo no se le da en ese momento, ¿verdad? Pero hay destrezas que salen como una pesca de un lazo. Tengo un lazo por aquí que pude grabar en el campeonato de mayores de 45 años, que fue en a orillas del río Chiriquí, que fueron campeones ustedes. Fue como el segundo día de campeonato que ustedes se enfrentaron, creo que entre Chiriquí, Chiriquí Occidente y Chiriquí Oriente, el segundo día de campeonato. Y se le dio esa oportunidad a usted de esa pesca. Vea, vamos a revivir ese momento aquí con todos los amigos. Después de revivir ese momento, quiero pues que las amistades, o sea, ahí van a dar su punto de opinión y todo esto, pero que nos cuente, después de revivir ese momento, usted no va a escuchar, yo sí le digo cuando ya termino el video acá, pero cuando termina, ¿cómo fue ese lazo? Y pues, ¿cómo usted pudo, como quien dice, hacer lo mejor posible para acomodarlo? Aquí van a ver ustedes, amables oyentes de la sintonía de Mundo Rodeo 5, ese momento que pues pudimos captar. Porque pareciera mentira, para uno captar esos momentos es sin pensarlo. Van, uno está, yo estaba grabando, ram, bam, bam, veo lazo, ram, todo, ram. Pero cuando yo veo y hago la grabación, cuando veo y la retransmisión, o sea, en el sentido de la grabación del video, y veo esto, yo quedé, espérate. Pero si en el lazo eché para atrás, el lazo no entró. El lazo quedó como por aquí. Y yo, espérate, y echo para acá y veo más adelante y está amarrado. Yo, eché cámara lenta y veo que fue una pesca. O sea, es momento que aparte de buscar esa seguridad, no se da, pero aún así no deja de insistir. Y pues como quien dice, dio su pesca y se hizo efectiva la pesca. Aquí está ese momento para compartirlo con ustedes. Vamos a ver, el limpio, son agresivos, una de otra vuelta, ubíquese, que va a soltar. Vamos a ver, qué manera, señores, qué manera, ahí como revivimos ese momento del señor Alex Quiroz, de al momento de él ejecutar su lazo. Cuéntenos, señor Alex, qué pasó en ese momento de ese lazo. Mira,
Nosotros tenemos un director albicedeño. Al entrar, todo el mundo llega y te pega una palmetada en la espalda, ¿verdad? Oye, quiero que nos aseguren, y yo es de soñar fuerte, soñar duro. Y yo veía a los compañeros llegaban con qué facilidad, suavecito, pa, y venir y entraban. Estaba Nieto Pinzón, llegó Freddy Zamudio, llegó bueno, vieron varios compañeros, iban como en cámara lenta. Oye, yo digo, pues si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Y entonces salgo con el ternero y cada vez se me monta. Yo llego y soy suave, el lazo no se me da, se me hizo a un lado, cogió nada más los ojos. Pero el caballo mío es muy rápido y yo veo que no entra el lazo. Y animo el caballo se me monta y nada más le tiré el lazo hacia adelante. El lazo bajó ya y nada más le solté y el caballo se me bajó ahí. Todo el mundo pensaba que el lazo estaba perdido, pero el lazo nunca salió de la cabeza del ternero, siempre se mantuvo. Y tuve la oportunidad de acomodarlo. Una pesca, pero no es para cualquiera, ¿eh? Hay que saberlo hacer. Es correcto. Así mismo es. Pero mire, o sea, ¿cómo nos los comenta? ¿Cómo nos los dice? Y se da ese momento, ¿no? Se da ese momento y se da esa pesca y se convirtió el lazo. O sea, como él lo dice, y también es lo tan fundamental de un vaquero, a veces puede ser efectivo. Pero quizás no fue efectivo en ese momento, y es donde el vaquero necesita mucho ese complemento personal que debe tener con el caballo. Y ese complemento lo tuvo usted o lo tiene usted con su caballo, y ve que el lazo no está por dentro, el caballo no para, porque el caballo, incluso donde ya ellos conocen que ya usted está tirando a sí mismo, se están barriendo. Pero él no, o sea, sí. él vio, sino que usted, él está acostumbrado con usted de otra manera. Y entonces no agarró el lazo, usted aún así lo montó, y donde lo monta, tira el lazo, a lo contrario, así como al otro lado, y ¡boom! Baja el lazo y lo jala. Y de verdad que muy interesante, y como bien dice usted, pesca de los cangilones, por acá dicen los amigos. La verdad que qué bueno. Y es bonito revivir estos momentos aquí con todos ustedes en Protagonista en esta noche con el señor Ale Quiró. Señor Ale, cuéntenos cómo es su mecánica, cómo sale usted, siempre acostumbra un carril en especial, cuánto seno, cómo se prepara antes de entrar a la pista, si está viendo su ternero. A ver, cuéntenos un poco cómo es su mecánica. Bueno, mi lazo es un lazo mediano, dos senos, siempre voleo dos, tres veces, carril izquierdo. Siempre salir al lado del ternero. Bueno, depende del caballo. El caballo es el que siempre te va a marcar ahí el lazo. El caballo se te da cierta distancia, bueno, dos senos, tres voleos, tres, cuatro voleos, lo más. Esa es mi mecánica. Pero siempre tratando de marcarlo, asegurar el lazo. Qué bueno, señores, qué bueno. De verdad que muy interesante, señor Alex. Ya me dijo que aparte del deporte de los lazos, pues hace lo que es el transporte de Gualaca, ahí, Gualaca David Gualaca. Así que es un transportista, pues, que está también compartiendo con nosotros. Cuando deja el transporte, se va a un campeonato, se va a una práctica. O sea, como que va a lo que nos anima y nos gusta. Que de verdad es un deporte, señor Alex, que realmente que dé los verdaderos reales, eso es ni por ahí cerca. Eso es ni por ahí cerca, al no, contrario, ya. Eso es un lujo. Es un lujo que uno como nosotros, sí. O como usted, como vaquero, se da. Y de hacer amigos. Es correcto. Muchas amistades, muy bonito. Es correcto. Sí, de hacer amigos. Eso era algo que faltaba y bueno, usted mismo lo imprimió y lo puso. De verdad que así es. ¿Algún caballo en especial que nunca olvidará el señor Alex Quiroz? Bueno, la verdad, el 2000 para acá tuve varios y la verdad los tenía muy bonitos. Tuve un caballo, hijo del caballo del señor Ricardo Sistón Nevado, caballo palomino. Muy bonito, bueno. Aquí, cuando recién empezaron a clasificar que iban
no sé si eran 30 o 15, yo tuve la oportunidad de ir a buscar, que era como del 16, que cerraban los dos ahí para sacar un equipo. Uno me parece que era, que de 16, ese caballo me cargaba yo, caballo Palomino. De ahí tuve un hijo de Bimbón, era pequeño, Raybón, se lo compré a un peón del señor, se llamaba poner Olmo. Ajá. Él era el dueño de Bimbón. Bueno, un peón de él me vendió ese caballo. Lo tuve por muchos años. Se lo regalé al hijo. Bueno, murió porque aquí en una pista de Rincón había un palo, no sé, lo mató ahí. Varios caballos murieron. Murieron como 6 caballos. El caballo, no sé si comió o bebió el agua de las hojas que caían ahí. Y bueno, el caballo murió, no lo pudimos salvar. Tuve uno de carbón, me lo compró el señor Ricardo. Tuve otro que era de los Castrellones, lo vendí para Veragua, Germán González lo compró. Y la verdad, todo el caballo es bueno, pero cada vez que iba a clasificar me los compraban. Estando clasificando, los vendía. Bueno, la plata, siempre $5,000, la verdad siempre he tenido buenos caballos, sí. Ahorita este que tengo unos rosillos, los compré al señor Emilio Pizueta, otro, ya Capón me lo vendió, estaba sin montar, lo hice, estaba de acto, empezando a andarse y dice mi hermano Mingo, oye, no tengo caballo para ir a una práctica. Yo traje potro, pero ese caballito ya no sabe de eso, veo. Dice, bueno, si me lo presta yo lo llevo. Lo llevó a la práctica. No le falló lanza al caballo. Ese caballo tiene la vida keeper. Y de bartender. Y es de allá del lado de Gaba de señor Tati Troy. ¿Quién en esa... su entonces el inicio fue el gringo, una cosa así, ¿no? Y... oye, le doy el caballo en aquí. Yo no lo llevó al campeonato. Tenía 2 años y alito. Se lo llevó. Dice, oye, este es mi caballo. Si me lo das para llevarlo. Él lo llevó a Guadalupe. Yo creo que fue en Coclé que lo llevó. Sí, por primera vez. Le presté el caballo y lo llevó. Y le hizo el trabajo allá también. Muy bueno. Ok, perfecto. Bueno, señores, aquí conociendo, oiga, detalle con detalle, de verdad, y muy interesante, ¿no? Con el señor Alex Quiroz González, en Protagonista de Mundo Rodeo, ese apoyo incondicional que ha tenido usted siempre de la familia, señor Alex, cuéntenos un poco. Oye, la verdad, siempre hemos sido bien unidos todos los hermanos, sobrinos también. Casualmente ahorita en los fundadores hay 2 hermanos. Y 2 sobrinos. Ellos nos acompañaron también allá en ese campeonato. Y muy bonito estar en familia. Y siempre los hijos nos acompañan y están apoyando. Y la verdad es muy bonito. Es como tú dices, no, uno no tiene. Pero me gusta. Y la verdad, siempre me gusta compartir con las amistades. Y bueno, aquí estoy todavía y puedo seguir haciendo. Con la ayuda de Dios, así será. Primero Dios. Así es. No, de eso se trata, Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero, protagonista de Mundo Rodeo. Un consejo a esos vaqueros quizás de 30 años, 40 años, que dicen, chuzo, ya yo en realidad, mira... ni para adelante, ni para atrás, o sogueros que quieren iniciar en el deporte, ya tienen mayoría de edad, un ejemplo, un consejo de parte del señor Alex. Oye, siempre, no es tarde, siempre vale mucho la práctica, la amistad de uno, compartir y ver la perseverancia de uno, tratar de ver que uno puede. Y
Bueno, yo pienso que ese dato ahí está joven. Nada más es de echarle ganas. Asumimos. Perfecto, perfecto. ¿Y a los infantos? ¿Qué le puede decir a los infantos? Oye, los infantos que estudien mucho, muy, mucha humildad, que se dejen aconsejar. Muchos niños son buenos, pero hay veces que no les puede decir nada, no les gusta a veces. Hay muchos que no les gustan, pero hay otros que sí, cogen los consejos. Y eso es bueno, eso ayuda mucho. La verdad, uno ya ha pasado por todo eso, pero antes no tuvimos esa oportunidad. Desde chico, como ellos lo están haciendo ahorita, hoy en día. Y es importante que ellos se acerquen y cojan un consejo, no es de más. Y que estudien primero, que todo. Correcto. Es algo, mire, y sé que los niños no van a entender, porque incluso hasta uno, los hijos y todo, uno los regaña, le dice, no hagas esto, no haga no sé qué, no haga lo otro, pero hasta que no prueban que en realidad uno lo dijo por algo malo, ahí es donde aprenden. Pero a veces uno como persona o como padre o como quizás en este tipo de deporte, digamos usted con su experiencia que tiene y se le acerca a un vaquero o a un vaquerito, quizás no lo uno ellos lo ven, ah, no sé qué, sí, por no, pero no lo vean así, o sea, pienso yo más que nada que no lo vean así. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de hacer es ahorrarle tiempo al vaquero. O sea, ahorrarle tiempo al vaquero y como quien dice, ese tiempo que quizás que usted aprendió en su momento le demoró 1 o 2 años, pero usted lo quiere que quizás esa persona lo aprenda en medio año. O sea, mira, piensa en esto, martillando, pero apréndelo. O sea, apréndelo, ¿por qué? Porque cuando uno como persona se le acerca o como adulto se le acerca y jala las orejas, jala la atención, no es por gusto, sino pues con ganas de, como quien dice, ahorrarle tiempo. Pero bueno, si no se dejan, ¿qué uno puede hacer? No es por gusto, uno puede hacer nada. Sí. Ahí solito, entonces después. Hay peladitos que por lo menos ellos te quieren hacer un lazo, 2, 3 y pico. Está bien, tú lo puedes hacer, pero todo el tiempo no se te da. Y entonces ese consejo ellos no lo quieren. Ellos todo el tiempo creen que eso nada más se va a dar todo el tiempo ahí, esos lazos, no. Tú tienes que practicar siempre el lazo de mitad de pista. Exigirle al caballo qué puede hacer y qué no puede hacer, que hay veces tú fallas un lazo y el caballo para abajo no te quiere correr porque lo acostumbras a eso, nada más de aquí a ahí, y entonces ellos no lo ven de esa manera. Y entonces a veces uno los aconseja y hay unos que cogen el consejo, otros que no. Sí. Es desarrollar paciencia, es desarrollar tantas cosas que a veces están con una soga afuera y el director le dice no vas para adentro, no estás en la lista, y ay Dios mío, que pero cuándo. Entonces en el momento que se da, que es el momento más esperado, no haces el trabajo como tienes que hacerlo. Sí. Entonces son cosas que quizás en ese momento no se te da, pero ven acá, va a llegar el momento, o sea, tranquilo que tu hora va a llegar, no te preocupes, o sea, si eres perseverante y demuestras y lo das, quizás va a demorar, pero lo que demora va a venir bien preparado para de ahí en adelante tú seguir. O sea, es lo importante. Qué bonito, señores. Y buenos consejos aquí, dando pues en Protagonista de Mundo Rodeo con el señor Alex Quiroz González. Señor Alex, ¿algo más que quisiera agregar usted? Con mucho gusto. Ahí ya finalizando nuestra entrevista. Oye, sí, bueno, primero que todo, darle gracias a Dios y de ese campeonato que tuvimos ahí en Chitré. Muy bonito. Se nos dio la oportunidad y bueno, lo tuvimos ahí. Faltó fue un poquito más de, no sé, de grupo y del director, porque el grupo no estaba ahí. Le faltó un poquitito nada más y lo tuvimos. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Perfecto, perfecto. Bueno, algunos saludos, señor Alex, que quisiera enviar con mucho gusto prácticamente ya en la recta final de Protagonistas. Sí, bueno, saludos para Chino Navarro, la gente, los amigos Fossati de Tolé, Don Lucho Marquínez, Fulo, Minao, Junior Castrellón, Patolé, Jorge Bernal,
Las Lajas, Pastor González Veragua, Dick Martínez Familia, Ricardo Citón, la familia Otero, César, Chico Chico, Moquete, Algis Cedeño, familia, Nito Pinzón, familia, compadre Papín, familia, el zurdo Darío hasta San Carlos, el ángel hasta Boca, mi hijo, hermano, sobrinos, Andy Guevara hasta Panamá, Chichi Cedeño, Victorino, compañero de los 4-5, los fundadores de mi equipo, Ismael Beitia, Giovanni, Mojica, Chino Gustavino, Alberto, El Mello, Lolín, José Víctor, mucha gente, la gente de los Lega, José Espinosa, un gran amigo, Enrique de los Lega, gran amigo, señor aquí en la casa, mis hijos, mi madre, oye, saludo para toda esa gente y la verdad, muy agradecido, Henry, de tu parte por tenerme en cuenta. Oye, la verdad que mucha gente que se me quedan por fuera, pero bueno, saludos para todos ellos. Checho Martínez, Carlos Guerra, que fueron compañeros, Rufino Franco, muy buena gente, ¿sabes? Bueno, perfecto. El doctor Rafael Rodríguez. Perfecto, perfecto, señor Alex, de verdad que muchas amistades, muchos amigos. Y bueno, Mundo Rodeo trata de llegar en protagonistas a muchos vaqueros y sé que vamos a llegar a muchos, porque son muchísimos. Dirán, Chuzo, ¿cuándo llegarán aquí? ¿Cuándo llegarán acá? No, van a ser muchos, primero Dios, este siguiente protagonista que viene el viernes es de Bocas del Toro, un protagonista de Bocas del Toro, también nuevamente otro vaquero de Bocas del Toro. Vamos a hacer una entrevista, o sea, vamos a tener a muchas personas, a muchos personajes que van a estar compartiendo con nosotros. En esta noche hemos estado compartiendo con ustedes en Protagonistas del Mundo de Rodeo, Alex Quiroz González, en Protagonistas, y mi persona aquí con ustedes, Henry Alexander Morales Guerra. Señores, algo que quiero decir antes de finalizar esta entrevista es que si ustedes se van a movilizar en este tiempo de fiestas patrias, que es un fin de semana bastante largo, háganlo con medidas de precaución. Si no es necesario salir, no salgan. Estén como quien dice, como dice bien en los comerciales, la burbuja familiar que conocemos y todo. Pues se han abierto muchos compases, pero si no mantenemos las medidas de precaución, así mismo se van a cerrar esos compases. Así que lo único que le pedimos a todos ustedes es que mantengan su gel alcoholado, mantengan su alcohol y mucho más. Señor Alex, hemos llegado a la parte final de Protagonista. ¿Algo más? Oye, Henry, un saludo especial aquí para el padre de la parroquia, que siempre estamos ahí con él, está con nosotros ahí todos los días. Okay. Bendiciones. Y padre Aristides, Alex Cano, mi tocayo, okay, siempre está ahí, muy presente en los campeonatos, apoyando. Perfecto, perfecto. Saludos para todos los compañeros ahí, que no tengo palabras. Para todos, salud. Muchas, qué bueno. Gracias. De nada, no se preocupe. Dios nos da la oportunidad de pues llegar a muchas personas con Mundo Rodeo y pues nos da la oportunidad de protagonista y nos dará la oportunidad después que tengamos la salud pues de compartir con todos ustedes. Hemos llegado a la parte final de Protagonista de Mundo Rodeo. Señores, espero tengan todos ustedes una excelente noche. Recuerden, a los que quisieran conocer o saber pues más cómo es la participación de el tercer aniversario de Mundo Rodeo, con mucho gusto al 6284-0636, mi número personal, se contacta con nosotros y ahí pues podemos mandarle los boletos que están disponibles y todo lo demás. De verdad, espero tengan una excelente noche, señor Alex, y a toda la familia, buenas noches y saludos a todos allá. Bendiciones. Saludos. Ron
Ron Cartavieja, Ecomax Turbo, alimento de campeones. Ganadera 3E Esquivel, repuestos y herramientas a la solución. Gamrow, agroganadera Manchuila, distribuidora Vida Light S.A. Doctora Jessy Santa María, DV Animal Health Corporation, Jujucales Farms, Seguros Aixa, Padrillo Skipper Zooms, de Rolando Durango, Vida Verde Market, Inveragro Panamá, Farmacia Lanis y Mundo Rodeo presentó. Hasta nuestro próximo programa.